Soy el licenciado Ernesto Armentano, especialista en terapia de parejas. Y hoy voy a contarles esta historia de Joma y Majo, una pareja muy particular. En mis 30 años de profesión, jamás vi algo igual. Por eso se me ocurrió contar esta historia. Los personajes son ficticios, sus nombres están cambiados por seguridad. Esta historia está basada en hechos reales y lo que hoy van a ver es algo totalmente extraño, que tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la mentira. Pero no hay peor mentira que la que uno se hace a sí mismo. Esto es Mitómanos, donde la verdad es la mentira. Estén bien y Joma acompaña a esa mujer al hospital, ¿sí? No te quedes con los bracitos cruzados así como no, un no. Inútil, ¿eh? No te quedes como un inútil ahí, ¿sí? Bueno, no soy ningún inútil. No, no dije que fueras. Te dije que no te quedes como si fueras. Qué diferente, ¿eh? Bien. Majito, cambiame esa carita, ¿eh? ¿Sí? Trato de reírme y todo, pero cuando usted tenga útero, licenciado, va a entenderlo. O sea, nunca lo va a entender. No, no, por supuesto que no lo voy a entender, pero lo único que yo te pido para tu bien es que cambies esa carita de objetito que tenés, porque no te va a ayudar en nada, ¿entendés? Gracias por esta carita de torta frita. Ahí está, así me gusta esa sonrisita que, como ilumina los rostros. A ver, finalicemos esta sesión con una hermosa sonrisa de los tres. A la una, a las dos y a las tres. Muy buenas noches, ¿cómo anda este hermoso matrimonio? Voy a brindar por ustedes, ya se me fue esta señora, ¿qué le pasa? ¡Hola! Hola, Joma, querido. Mamá, no te rías, no te rías tanto, mamá. ¿Qué tal? Estamos con mi mamá acá. Se está riendo porque tomé una decisión, pero no le diga nada al imbécil de... Yo estoy en una disyuntiva, si esta o esta. Esta o esta. ¿Cuál? A ver, licenciado. ¡Esta, las pelotas! ¡Pedazo de Gil! No sabe lo que me pasó, pedazo de Gil. A ver, pongamos... ¿Por qué no te... A ver, tranquilo. La yegua esta, mentirosa. Fuimos al médico, como vos me dijiste, al hospital. Y resulta que el médico dijo que nunca estuvo embarazada. Es una mentirosa. Seguro que se estuvo arrastrando con cualquier otro. ¿Cómo es eso, mi querida Majo? ¿Nos podés explicar? ¿Nos podés explicar cómo es eso que el médico...? Es una mentirosa de mierda. Es una mentirosa de mierda, eso es lo que es. Joma, querido, nos calmamos porque te voy a silenciar, ¿eh? Nos calmamos. A ver, por favor. No, y yo me voy a divorciar. Me voy a divorciar, esto ya se acabó. ¡Silencienlo, por favor! A este energúmeno, enfermo, machirulo. ¡Machirulo! Tranquila, ya está silenciado. ¡Silencienlo, por favor! ¡Silencienlo, porque en estas condiciones yo no voy a hablar! Sí, ya está silenciado. Ahora, por favor, ¿podría ser tan amable de poner en contexto toda esta perolata que acaba de decir el imbécil de tu marido? ¡Mamá! Sí, le voy a contar al licenciado, mamá. Sí. Yo sé que no te lo aguantás más.
a Joma, pero bueno, yo le cuento. A ver, Es algo triste. Me revisó el ginecólogo, estaba con la pérdida, y cuando me revisó, yo ya había perdido el embarazo. Y el enfermo mental entendió que nunca estuve embarazada. ¿Cómo voy a estar embarazada yo? Embarazo psicológico no tuve. Lo perdí por culpa de él, como el bebé anterior que perdí, que yo le conté. tranquila, tranquila, tranquila. Que la Ahí la silencié, ahora contame vos. Es una Joma, mentirosa, contame es por una favor. mentirosa, me dijo. Tranquilízate y contame las palabras textuales que te dijo el ginecólogo, por favor. Pero cómo mierda querés que me tranquilice, si esa era la única esperanza para nuestro matrimonio. Ahora ya no hay esperanza alguna. Ya está, ya todo se va a la mierda. Todo se va a la mierda. Con esta mentirosa. A ver. Nada, se acercó el ginecólogo y me dijo, mire, la realidad es que nunca, nunca, nunca hubo un embarazo. Acá lo que veo, no, nunca, nunca. Y ella sigue sosteniendo que una pérdida, que sigue sosteniendo que qué sé yo, que yo estoy loco, que yo hablé con el ginecólogo de verdad, yo hablé cara a cara con él. A ver. No me puede estar tratando de loco o decir que qué sé yo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer una cosa. A ver. Ahora te dejo hablar a vos, Majo No puedo querida. estar tranquilo. ¿Cómo mierda quiere que esté tranquilo si era la única esperanza para el matrimonio? Ahora me voy a divorciar de esta mentirosa, Tranquilo, mitómana tranquilo, tranquilo. compulsiva. Acá, efectivamente, hay alguien. Hay alguien de ustedes que está mintiendo. Quiero que con una mano en el corazón se sincere de una vez y diga la verdad. Majo, El que ¿estuviste miente, embarazada de verdad? coma. Obviamente que sí. Miente como cuando se fue a Córdoba y Raúl se la metió en el baúl. Miente, miente como cuando Pero se hacía el tartamudo y no es tartamudo. Miente cuando me trae 2 centavos y dice que trabaja de gerente. Miente, yo no voy a mentir con un bebé. Es un enfermo mental, me quiero divorciar yo también. yo tranquila, también me tranquila, quiero divorciar. tranquila, tranquilo. Coincidimos que al fin mamá tenía razón. Listo, listo, listo. Ya se termina todo, listo, listo. ¿Qué hace tomando ahí, licenciado? Ya está, listo. ¿Para qué seguimos la terapia? Ya está, chao, listo. A Ya ver, está, nos hola, divorciamos y Mariano, arreglamos todo. qué difícil. Mariano, no me llames, Mariano, por favor, no me llames, que ese ¿Ves? enfermo mental me está Que habla volviendo con otro loco. tipo, la tarada esta. Aquí, Es pará un poco con la agresión, pará un poco con la una agresión. prostituta y tortillera que anda con Pará un poco cualquiera. con la agresión, gordito, pará un poquito. Gordito las pelotas. Epa, más respeto con el licenciado, ¿eh? Más Me chupo un respeto. huevo, licenciado. Si... Bueno, silenciado por el licenciado. A ver, Majo querida. Majo querida. Qué difícil esto, ¿eh? La verdad. Ay, Dios mío. ¿Podrías decirme las palabras textuales que te dijo el ginecólogo, Majo querida? Me dijo, lamento mucho, querida, en decirte que perdiste el embarazo. Me hizo la ecografía, me dice, no hay ningún embrión, no se notan los latidos del corazón, no los puedo escuchar. A ver, stop, stop. Hay algo que quiero saber y quiero que me sean sinceros, por favor, se los pido. Cuando el ginecólogo habló con vos, Majo, ¿Juma estaba con vos en ese momento? ¿O ¿Cómo? habló Sí, él estaba, individualmente con cada uno? habló con él, pero él está en su canal, tiene su vida paralela y sus pensamientos paralelos, y es un lelo, Bueno, es lelo. a ver,
Tengo la solución para esto. Es muy ¿Qué simple. solución si no nos pudiste ayudar a reconciliarnos en tantos años de terapia y ahora Pará, decís que venía a pará tener un una poquito con la solución agresión, y encima gordito. aparecés ahí en Google como el mejor terapeuta? Nada. Pará, gordito, con ¿Cuánto la pagaste agresión, para porque voy aparecer en hasta ahí y Google te cago como? a trompada, ¿eh? Te cago a trompada, ¿Cuánto le gordito, ¿eh? pagaste al Google? ¿Cuánto le pagaste para que te ponga ahí primero como licenciado de terapia de pareja y qué sé yo? Cada vez peor estamos. Ofendiendo a un licenciado de primer No. nivel como él, me quiere cagar a trompadas porque lo sacaste de quicio. Él ¿Qué es va a de hacer? primer nivel, de primer nivel. Hasta A habíamos ver. elegido el nombre, Celestino. ¿Se acuerda, licenciado? Gracias, 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 Majo, ¿Qué va a querida. hacer? No necesito que me defiendas. Soy un profesional avalado. Pero no es el caso. Acá lo que tenemos que pensar es en la solución y yo ya tengo la solución para demostrar quién está mintiendo. Lo que tienen que hacer es juntarse los dos con el ginecólogo y que hable el ginecólogo con ambos. Y ahí nadie va a decir, ah, porque ella está mintiendo, no porque le está mintiendo. Se terminó. Ahí está. Les di la solución. Ahora depende de ustedes. No me rompan más las pelotas. Y bueno, es eso. Al fin una buena, licenciado. Y sí, al Licenciado, fin. le voy a regalar un whisky porque el que tiene la petaca se le está vaciando. Se vació. Y bueno, lo que pasa es que ustedes me ponen así, me ponen loco. Pero ya está. Tranquilícense, esa es la solución. Entonces, en la próxima sesión, vamos a aclarar todo y vamos a develar el misterio. ¿Majo miente? ¿Joma miente? ¿O ninguno de los dos miente y hay malas interpretaciones? No, ¿Eh? no, yo no miento, ellos no. Puede suceder que haya una mala interpretación. Pero no desesperéis, ¿sí? A ver, o sea que me estás diciendo que yo puedo estar mintiendo. No, 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 Yo no. jamás mentiría. Dije Yo jamás malas mentiría porque a mí me interpretaciones. enseñaron que no hay que mentir. Yo jamás en mi vida mentiría. Bueno, 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 Jamás. bueno. A ver, bájame la vocecita esa, ¿eh? Bueno, No, no, no. me voy a retirar porque ya me pudrieron. Nos vemos en la próxima sesión. Haga lo que les dije. Porque si no son una manga de mentirosos los dos, ¿eh? ¡Chao!